Bueno, para nosotros estamos ante una cuestión de democracia y de transparencia, como se ha dicho hoy en las jornadas, porque en definitiva lo que está en juego es que los pueblos sean capaces de conocer el contenido de estos tratados, por qué se quieren aprobar estos tratados, cuál es el contenido de estos tratados y sobre todo la influencia que pueda tener en su vida normal. En definitiva estamos hablando de una desregulación masiva de lo que conocemos en estos momentos como protección del medio ambiente, como regulación laboral, como cuestiones sanitarias, etc. Entonces, en estos momentos, ese desconocimiento nos lleva a exigir, en primer lugar, esa transparencia, que la gente tenga capacidad de poder conocer, de ver algo que se está negociando en secreto, qué es lo que se está negociando en su nombre, y desde luego ya como un pueblo afectado, como un pueblo, una nación sin Estado, como es Euskal Herria, nosotros queremos que cuando estamos hablando de soberanía, es que tengamos capacidad de poder decidir, cosa que en estos momentos no la tenemos, son los parlamentos de los estados los que van a decidir, y en su caso incluso ni los parlamentos de los estados. ¿Por qué? Porque cuando se pongan en marcha algunas de las cuestiones que recogen estos tratados, como son las comisiones de arbitraje y de decisión internacional, van a estar estas comisiones de arbitraje por encima de la legislación estatal y van a estar por encima de la capacidad de decisión de los pueblos. Yo creo que eso es lo importante y en definitiva lo que estamos reivindicando desde Euskal Herria es transparencia y democracia.